Hola amigos, soy De Todo Un Poco y hoy te presentamos 5 remedios caseros para la gota. La gota es un tipo de artritis que puede afectar diferentes partes del cuerpo como las orejas, las articulaciones de las manos, las muñecas, los tobillos o las rodillas. Los síntomas incluyen con frecuencia dolor agudo e inflamación en las articulaciones. La causa exata de es desconocida, pero una alta cantidad de ácido úrico en el cuerpo es una de las razones. Algunas otras causas posibles son la genética, el consumo excesivo de alcohol, falta de ejercicio físico, ingesta excesiva de proteínas y el exceso de estrés. La gota está vinculada a otros tipos de problemas de salud como la hipertensión, la diabetes y los cálculos renales por lo que es importante obtener un tratamiento médico adecuado. Además, algunos tratamientos caseros fáciles pueden promover la curación y proporcionar alivio de los síntomas. Vinagre de manzana. El vinagre de manzana, que se utiliza para el tratamiento de dolores de cabeza y de estómago, también ayuda a tratar la gota y la artritis. La acidez del vinagre de sidra de manzana ayudará a aliviar el dolor agudo. También puede agregar miel para potenciar la respuesta antiinflamatoria del cuerpo. Mezcle una cucharadita de vinagre de sidra de manzana cruda en un vaso de agua. Beberlo dos a tres veces al día. Se puede aumentar la dosis de vinagre de sidra de manzana hasta por dos cucharadas. Raíz de jengibre. Las propiedades antiinflamatorias presentes en la raíz de jengibre puede ser muy útil para aliviar el dolor y la inflamación. Hay muchas maneras de utilizar la raíz de jengibre en el tratamiento de la gota. Mezcle cantidades iguales de polvo de fenogreco, cúrcuma en polvo y polvo seco de raíz de jengibre. Tomar una cucharadita de esta mezcla junto con agua caliente. Tomarlo dos veces al día. Usted puede simplemente añadir la raíz de jengibre en recetas de cocina o comer una pequeña pieza cruda de raíz de jengibre al día. También puede añadir media cucharadita de raíz de jengibre a una taza de agua hirviendo y mezclar bien. Beber esta solución al menos una vez al día. Otra opción es hacer una pasta de jengibre con un poco de agua y aplicar esta pasta sobre la zona afectada. Dejar actuar durante aproximadamente media hora. Haga esto una vez al día. Bicarbonato de sodio. Un factor importante que contribuye a la gota es un aumento de ácido úrico en el cuerpo. El bicarbonato de sodio puede ayudar a reducir la cantidad de ácido úrico que dará alivio al dolor. Mezcle media cucharadita de bicarbonato de sodio en un vaso de agua. Beber esta solución cuatro veces al día, pero no más que eso. Continuar hasta por dos semanas. Si usted es mayor de 60 años, no tomar más de tres veces en un día. Además, ignorar este remedio si sufre de hipertensión. Jugo de limón. Para obtener alivio del dolor de la gota es esencial alcalanizar el cuerpo y neutralizar el exceso de ácido úrico en el torrente sanguíneo. Esto puede hacerse fácilmente con jugo fresco de limón y bicarbonato de sodio. Junto con el jugo de limón, también puede tomar otras frutas ricas en vitamina C para fortalecer los tejidos del cuerpo. Mezclar el jugo de un limón con media cucharadita de bicarbonato de sodio. Deja reposar durante unos segundos hasta que se detenga la efervescencia y luego se mezcla en un vaso de agua. Beberlo inmediatamente. Otra opción es añadir el zumo de medio limón en un vaso de agua y beber tres veces al día. Cerezas. Las cerezas, ya sean dulces o amargas, también pueden ser muy útiles en el tratamiento de la gota, debido a sus propiedades antioxidantes. Las cerezas también contienen antocianinas que pueden reducir la inflamación, así como minimizar los brotes de gota. Para los pacientes de gota, comer de 15 a 20 cerezas al día es muy recomendable. Para obtener mejores resultados, comience el día con unas cerezas. Otra opción es beber un vaso de jugo de cereza negro diariamente. También se puede añadir unos dientes de ajo picados. Así que ya sabes, amigo, combate la gota con estos remedios naturales. Esperamos que esta información te haya sido de utilidad. Recuerda que tu opinión es muy importante. Por eso puntúa, comenta y comparte. Muchas gracias. Recuerda: esta información no reemplaza la opinión médica.